Un tema un poco complicado para mí, yo he pasado por esto. Bien, cuando te extirpan el pecho, postoperatorio te esperan dos asuntos: asunto emocional y asunto biomecánico corporal, porque tendrás que devolver toda la flexibilidad, flexión, extensión, movimiento libre del hombro y de la caja torácica. Entonces, desde el momento cero, cuando te suben y te bajan del xerófono y después te levantan para ir al lavabo y tal, desde el primer momento tienes que volver a respirar, tienes que aprender a respirar. Te vas a tener aquí un corset que aprieta mucho, vas a experimentar mucho dolor, ¿vale? Por tanto, muy importante, no aguantes el dolor, solicita calmante. Si hace falta, seas muy exigente y que te revisen la dosis o que te cambien el calmante. No tienes que aguantar el dolor, ¿de acuerdo? Y luego el siguiente caso es, te apoyas, te sientas en la camilla, ¿vale? Te apoyas la parte dorsal de la palma de la mano, ¿vale? Esto te ayuda a flexionar un poco los hombros, curvarlos, ¿vale? Y respira tranquilamente, inhalas y exhalas por la nariz y vas a dirigir tu aire a los lados y atrás. Aquí delante será un poquito difícil y complicado y doloroso, por tanto, poco a poco tendrás que volver a mover tu caja torácica, ¿sí? Es lo primero, desde el momento cero que tienes que hacer. Poco a poco vas a notar que cada vez más te vas a poder coger más aire. Hazlo esto suave, ¿vale? Si te duele, pues no pasa nada, para, descansa, luego vuelves y así sucesivamente aumentando y amplitud de la respiración, ¿vale? Y luego ya empezarás a respirar en el movimiento, ¿vale? Poco a poco yo te voy a dar más ejercicios. Y ahora mucha fuerza, no pasa nada, la vida continúa. Y si necesites alguna ayuda, aquí estoy.